Y Bienvenidos a un nuevo episodio de Fan Real Murcia Podcast. Y hoy tenemos la escalera de color. Hoy contamos con la presencia de Antonio Martínez, Pedro Vidal, Riquelme y Heredia. Eh, no, sé, no sé quién, o sea, quién lo, bueno, lo que estamos viéndolo en directo, habrá gente que lo va a ver en diferido, pero es que ha sido justo el momento en el que hemos iniciado el directo. En el que el club ha puesto el anuncio. Que bueno, que va a ser el de Juan Carlos Real. O sea que no, no ha venido al claro. pelo. El timing ha sido perfecto. Y. y vamos a comentarlo. Vamos a comentarlo. Esto no bastado, ¿eh? Ha sido. <laughs> ha sido la hostia. Ha sido la hostia. Eh, bueno, que nos confirmen si sí, va todo ok por el. por el chat. Pero. Bueno, yo tenía pensado hablar por. hablar por. De la pretemporada, pero bueno, eh, la última hora es la última hora. Y bueno, mientras que veo que Antonio mismo está un poco liado, o no sé si está ya libre. Bueno, no estoy esperando que pongan el anuncio de Juan Carlos para ponerlo en la cuenta, pues, pero Tírale bueno, eh, algún estoy... análisis así rápido. Bueno, a ver, del fichaje Juan Carlos Real. Sí. Bueno, a ver. Eh, sí que es cierto que 2 más 1 me gusta más que 3 en cuanto al contrato. Creo que es mucho más Explícalo, lo de... explícalo, porque es verdad que ahora hablaremos del debate, pero lo que nos chirrió no es el jugador que venía, sino el, el contrato que tenía. Sí, a ver, eh, sí que es cierto que Juan Carlos Real le quedaban dos años por cobrar en el Cartagena, no sé no, no, creo, no sé cuánto era exactamente, creo que eran cerca de 200.000 euros por los dos años que le quedaba. Firmó un contrato lucrativo por tres años en el, en el Cartagena. Y la verdad es que parece que se lo van a distribuir en dos más uno. Eh, lo que a mí me comentaron es que va a estar cerca del salario mínimo de segunda, que son 75 u 80 mil euros por ahí por temporada. Y bueno, firmando dos años te segura 160, más el otro opcional si asciende, pues bastante bien. Así que creo que, sinceramente, era la, una de las posiciones que teníamos que cubrir sí o sí. Eh, con un... un segundo porque Paco Murcianista está celebrando el, el fichaje de, de Juan Carlos Real y se ha suscrito, a dejar la suscripción, muchas, muchas gracias Paco y nada Antonio lo que decías que al final es que era una posición que necesitábamos y os... ojo porque Rick se ha vuelto a suscribir ya son cuatro meses Los de, el de Paco era seis así que darle las gracias porque esa gente lleva tantos meses aquí es por algo así que darle las gracias eh, ¿Cómo se eso, nos Estamos salimos. que nos salimos. Sí, 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 sí. Bueno, pues. Pues, o que va a cobrar alrededor de eso, pero claro, al firmar dos años eh, más uno, pues casi cobra lo mismo que. Va a garantizarse prácticamente lo mismo que cobraba en Cartagena, solo que va a ganar un año más opcional el, año, el, el contrato. Pero vamos, yo creo que más con la lesión de Easy que se comentó que iba a ser probablemente hasta noviembre, creo que lo comentaron los, los compañeros del Pograna, eh, yo creo que era necesario cubrir una, una media punta y además es un jugador que ya lo hemos visto en la temporada con, con Fran Fernández en Almería, la segunda la última temporada que tuvo en Huesca, es un media punta con mucho gol, con mucha calidad, con mucho pase, con mucho disparo y yo creo que es relativamente... Eh, un fichajazo para la categoría desde mi punto de vista. ¿eh? Luego de salga bien, de salga mal y además que no viene a estar parado, ha hecho pretemporada, ha marcado con el Cartagena. De hecho, estaba, estaba eh, en la duda de si Abelardo lo quería o no lo quería. Pero bueno, eh, desde mi punto de vista es de lo mejor que se podía traer para la media punta y además contrastado. Eh, creo que es el primer nombre así importante que se ficha esta temporada. Exactamente, veníamos de, de eso, que vamos a debatirlo también. Alberto, en tu caso, eh, bueno, nosotros lo comentábamos, no quiero que hagas spoiler de, de... Ahora vamos a hacer las predicciones de la temporada, no quiero que hagas spoilers de eso porque ha hecho una cosa, casi lo único que la ha hecho, pero joder, o sea, ve no un verdad. fichaje, sí. Yo creo que sabes por dónde voy. Y nada, yo creo que es un fichaje que eso, que al final, yo que sé, tenemos la... In... O sea, tenemos el... Entre comillas, el mal recuerdo de los Montoro, Pina y demás. Pero claro, es que el año pasado yo creo que te pones a ver, si no la primera, la segunda jornada. Y claro, y en el mismo equipo te, te encontrabas a Marcos Mauro, a Montoro, a Pina. Claro, a Pero León. Entonces, eso acumulado se nota. Pero si tú pones a un equipo muy físico, con buenas piernas, un buen centro del campo como Boatén y Arte y pones de media punta. A Juan Carlos Real o Pero León, yo creo que eso no tiene por qué significar que esto sea como el año pasado. No, a ver, no, no tiene. Es que nada te garantiza el, el, el acierto ni nada te garantiza el fracaso en un fichaje de estas condiciones. Pero la verdad es que Juan Carlos Real hace cinco días se estaba rumoreando que había hecho una pretemporada de la derecha y que se iba a quedar. Y, y ahora. Sí que es verdad que desde el principio ya lo dijo la directiva Cartagena que se le estaba buscando salida, pero al final se demoró, se demoró y a mí me hace pensar que el fichaje estaba atado desde hace tiempo y que realmente se han esperado a que rescindiera, pero que el fichaje yo creo que, que esto estaba cociéndose durante la pretemporada y estaban esperando el momento porque ya sabían que iba a salir seguro. Entonces, me parece un gran fichaje. Llega con rodaje de segunda. Y luego, pues puede funcionar o no puede funcionar. Allí en Cartagena dicen que viene de, de hacer el vago, de, de jugar hecho un perro. Entonces, no sabemos cómo. Si está bien el jugador de segunda división, notable. El problema es que los jugadores dependen de la motivación, de la mentalidad. Entonces. Veremos, veremos, veremos. Ahora, más adelante, cuando sigamos con el podcast, haré mi idea de, de las operaciones que están a punto de anunciarse y tal, porque hay algunos detalles que, que quería comentar. Pero bueno, sí, yo lo digo que, porque no. Microbio parece que ha visto lo que vamos a hablar. Espérate unos minutillos que vamos a hacer las predicciones. Y, y justo vamos a hablar del que pensamos que va a ser el máximo goleador, porque adelanto que ha habido unanimidad. O sea, que, que no hay mucha mucha competencia en cuanto a eso. Eh, bueno, Alex, en tu caso, eh, el tema de Juan Carlos Real, o sea, un jugador... Ya está, ¿eh? Ya está anunciado. Ya es anunciado, ¿no? Ahora eh, mismo, ahora mismo. El tema de Juan Carlos Real, ya podemos decir, jugador del Murcia, eh, es un jugador que viene de segundo, pero nos chirriaba el tema de, de primeras de, de, del contrato de tantos años. Eh, claro. Y no solo eso. Sí. Tam también eh, he tenido yo alguna, algún encuentro en Twitter pues, conversando sobre el jugador y apuntaban que el jugador, el, digo jugadores, aficionados del Cartagena, apuntaban que la temporada pasada pues, que estuvo paseándose, cubriendo el expediente, no rindió y ese es un riesgo. Un, un, un segundo, Pichas, porque se ha suscrito. Eh, Microbio99, darle las gracias, tío, por esa suscripción. Y Alex, dicen que se te escucha quizá un poco bajo, así que puedes subir el micro ahora cuando, cuando pueda. Y darle a micro sí. Microbio las gracias, que, que bueno, que si no me equivoco, creo que nos conocemos de un chat de WhatsApp, o sea, que, que es buen tipo, Alex, decía. Sí, el, el riesgo añadido de que el jugador pueda venir en plan Montoro, para que me entendáis, y también el tema del contrato que ha sido muy polémico porque ficharlo para tres años pues ha, ha levantado eh, discusiones en la cuenta de Twitter de X pero bueno siendo dos más uno eh, te garantizas eh, no tener que pagar el contrato entero en caso de no finalizarlo y también que el jugador se implique para conseguir el ascenso con el equipo porque si consigue que suba al Murcia a mí me da igual que tenga Contrato para 2, 3 o 4 años? Pues sí, Pedro, porque al final, yo que sé, esa posición es verdad que necesitamos un jugador, un media punta. Hoy nos preguntaban por Twitter, no va a ser, el, no va, o sea, aunque es un media punta, digamos que es un mediapunta ofensivo. O sea, no es el media punta que cae abajo, como podría ser un Isi Si lo pone en media punta, un jugador más pues bueno, más, con más incluso más pegada, muy buen golpeo. Eh, no sé, Pedro, al final da esa sensación Que esa posición va a ser entre él y, y Pedro León Está silenciado, creo, Pedro Sí, pero Ahora. Bueno, se me escucha, ¿no? Sí Sí, bueno, que puede ser incluso Pues eso, como segundo delantero Y la verdad es que tener ahí A un posible recambio En el caso de que Fran Fernández Pues quiera utilizar esa posición Es bueno, es positivo También teniendo en cuenta ya la edad de Pedro León y a mí lo que me gusta es que a pesar de que no haya rendido bien, quizá en su última temporada en Cartagena, como dice, eh, lo bueno que tiene es que ha estado varios años en Segunda División, ya sabe lo que es esa categoría. Luego sí que es verdad que puede estar el aspecto de qué quiero hacer, pero bueno, que cómo me va a preparar y demás. Pero sí que es verdad que al venir a Primera Red bajas una categoría, en teoría se debería de notar para bien. Y lo bueno de esto es que de Juan Carlos Real el tema está en que puede ser positivo pues en ese sentido, ¿no? En el que pueda aportar bastante a Real Murcia. Y bueno, eh, básicamente que eso viene de varios años en segunda y yo creo que puede ser buena opción y sobre todo si rinde y pues bueno, yo creo que podemos ver buen nivel de... Él. Yo creo, a ver, yo lo que hablaba ayer y yo creo que muchos lo pensamos, o sea, yo creo que esto lo discutí con Antonio por privado, es que claro, da la sensación de que cuando todos nos enteramos de la baja cláusula de, de Luismi, el jugador de antequera, que eh, sorprendentemente hasta hace muy pocos días seguía en el antequera y todos decíamos, tiene que tener una cláusula increíble si todavía tiene antequera. Luego resulta que la cláusula que tenía era 90.000 euros. A ver, la intuición te dice, pues ficha a Luismi, que es un jugador joven, que viene en una progresión ascendente. Pero claro, luego me dice Antonio lo que cobran en Andorra y, y la operación de Juan Carlos Real te sale más asequible de lo que, de lo que piensas. Antonio, y luego no sé si quiere decir algo, Pedro. Claro, a ver, eh, el problema de Luismi. Luismi estuvo a punto de irse al Castellón, por ejemplo. Pero es que lo que pedía Luismi eh, hubo a la última hora, por lo que a mí me llega... Eh... Que Luis Mí estaba entre Ibiza y, y Andorra y los dos estaban peleando. O sea, el Murcia se quedó a lo mejor en 110.000, 120.000 euros de contrato y por lo que a mí me dicen, en Andorra cobra, cobra casi 170.000 euros. Estamos hablando de 150.000 euros de diferencia. Y yo creo que el año pasado a lo mejor sí, con Montoro, con Guarrochena, etcétera, etcétera, pero este año, tal y como se está planteando todo, no podemos tener un jugador que venga cobrando como casi el doble de del segundo que viene que más cobra porque sería como un poco un poco cargarte la, 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 la estructura de sueldos que tienes y tal así que al final llegaron a un acuerdo con Andorra y tal pero vamos lo de la cláusula era lo mínimo o sea no no, no era ningún impedimento para nadie así que al final Luis me decidió irse allí y bueno yo creo que mmm, ahora también está sonando algún delantero que otro si conseguimos traer, vamos a ver también Cadorini, porque un melón por abrir, no sabemos cómo un, se un segundo, un segundo, porque no aparece. No sé por qué no aparece en el chat, pero se ha suscrito Javi JS15. Un buen amigo, así que dale la, la gracia. Y otra suscripción, ahora sí, de Waltrix07. Dale la gracia porque Como hoy ponga. estamos muy a tope. Como la gente sigue así, podemos fichar ambas, ve macho, con las suscripciones. está es increíble. Eh, esto no va no, a no, no, tener que hacerlo directo. ¡Marcha este... conmigo, William! Estadio, Estadio Fan Real Murcia Nueva Condomina, vamos a llamarlo. Cuidado, hablaremos vamos, también gracias. de eso porque hay mucho gracias. lo que hablar, pero no sé si quieres decir de esto, de algo de Juan Carlos. Sí, bueno, que antes, que me he quedado un poquillo pillado, quería decir que lo bueno es que él viene con ritmo de competición, viene a jugar también bastante en pretemporada, o sea que por esa parte creo que no puede suponer un gran problema. Y aparte de eso, bueno, es verdad que tiene ya 33 años, pero quizá pues quiera agotar sus últimos años de fútbol, quizá en la región, quedándose en Murcia, que eso es una opción bastante válida, entendible porque estaba en el Cartagena. Y yo creo que, bueno, si puede aportar lo máximo ya... Un segundo, un segundo, porque Denesin se ha suscrito con el Prime, yo sé, no sé qué está pasando, está siendo una locura. Eh, ojo, Microbio, que ha regalado una suscripción de nivel 1... Y la, la ha tocado a Sazo Leche, o sea que. Escucha, esto está siendo una locura. Eh, se nota que tenéis ganas de que anuncien fichajes y, y lo, estamos, lo estamos agradeciendo. Y bueno, mientras que se ha ido Pedro, eh, pasamos un poco un poco a la. Alberto, creo que quieres decir algo. Creo que está silenciado. Ah, sí, sí, estoy silenciado. Que antes de, Que a, habéis dicho lo de Luis Mirreondo y tal, yo creo que, a, obviando el tema del sueldo, que es un detalle importante, yo creo que. La gente está muy nerviosa con fichar este, y desde que llegó, hoy día, yo creo que él tiene con Fran Fernández una idea de los jugadores que quiere traer. Y, y me da la sensación de que, él, está, de que a él va a esperar a lo que haga falta, pero él va a fichar a los jugadores que quiere. No sé, si, es, no sé si, es, si a la gente le parece la mejor o peor, pero desde luego es valiente, porque él tiene una idea de lo que quiere y lo va a traer. Menos los brasileños que yo creo que son cosas de Felipe, pero la gente dice Luis Mirredondo. Yo de verdad que creo que él, ya más adelante, en un, en un ratito hablaremos de, en general de la plantilla, pero de los nombres que van a, que están hechos ya, yo creo que él, él lo tiene claro. Ellos en este caso. Yo, como, como dato. Eh, decir que, bueno, están preguntando Víctor Iqui cuándo presentan a los brasileños Esto una es una completa incógnita Los tienen a los brasileños dando tumbos Conociendo la gastronomía murciana Las playas de la región de Murcia Y las de Alicante Yo creo que mañana, mañana caerá eh, Por cierto, Alex eh, Preguntan por aquí eh, Que, bueno, no preguntan, sino dice Javi Que al final lo más importante de este tipo de fichajes Como el de Juan Carlos Real es el, el hambre que tengan ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el año pasado vimos a un Tomás Pina, el que quizá no le daba físicamente, pero yo creo que no se le podía reprochar nada en cuanto a físico o a dejárselo en el campo, y luego la cara opuesta que era la de Montoro. Yo creo que esa es la diferencia entre, entre un Juan Carlos Real bueno o no tanto. En partidos como el de Castilla, en Nueva Condomina, Pina hizo un grandísimo partido, un partido muy bueno, yo creo que fue el mejor, y lo votamos aquí en... En Real Murcia Y luego pues lo que he dicho antes Que el jugador Me gusta que haya fichado uno o dos Más uno Y esté supeditado un ascenso O sea, ese jugador para cobrar la ficha completa Necesita que el Real Murcia ascienda Y es bastante cantidad de dinero La que se está jugando Eso puede ayudar a que se implique Totalmente eh, Bueno bueno, lo, lo otro apunte así esporádico y vamos pasando de jugador, porque al final con esto de Juan Carlos pues hemos tenido que empezar el programa así, es que coincidió con Fran Fernández, que hizo de sus mejores temporadas, eso sí, hace ya unos cuantos años, pero un jugador que Fran Fernández conoce y a mí esto siempre se me viene a la cabeza cuando, cuando en un primer momento dijo, dijo Fran Fernández en su presentación que da igual la edad, que a él lo que le importa es que vengan con hambre. Entonces, si ya conoce a Juan Carlos, supongo que habla, habrá hablado, y como dice Alberto, pues si tienen que esperar a jugadores que creen oportuno, pues lo, lo van a esperar. Mm, vale, hablaremos también del tema de lo que dice José, de lo que decís por el chat. Pero pasando a lo siguiente, que es más genérico y yo creo que tenemos que hablarlo, es el tema de la pretemporada. Hoy hemos subido un pequeño hilo analizando algunos aspectos de la pretemporada. Os invito a que lo leáis si queréis entrar más a fondo. Pero bueno, la realidad es que solo hemos ganado un partido. Lo ganamos contra el Ibiza, pero solo ganamos un partido. Y claro, o sea, a ver, una cosa es que no te preocupe y otra cosa es que, bueno, que no está siendo la mejor pretemporada, porque os hay que decirlo. El partido de ayer, yo creo que estamos de acuerdo que a partir de la expulsión de la REA, poco, poco nada puedes, puedes analizar porque ya te quedas con uno menos y es que no, no tiene sentido. Pero bueno, a grandes rasgos, Antonio, no sé la pretemporada, a ti ¿qué te ha dicho? A grandes rasgos, a ver, ¿qué, qué puedes sacar? Porque es verdad que hay mucha alarmismo, ¿no? mucha preocupación. Sí, a ver, realmente eh, cuando hemos tenido eh, la mayoría de partidos hemos salido con mucha gente del filial. Eh, no han jugado quizá, quitando el partido del águila, que yo creo que la primera parte de águila es más o menos seria, pero luego se nos cae el equipo en la segunda mitad. Eh, que en ese sí salimos en el primer momento con, con una plantilla quizá titular. El resto de partidos eh, hemos jugado mucha, con mucha alternancia de jugadores y ya luego este último contra el Hércules, sí que es cierto que la primera mitad salíamos con todo y la gente, incluso periodistas, diciendo que el Hércules había sido superior de principio a fin al Real Murcia, yo estoy totalmente en desacuerdo. La primera mitad, el Real Murcia eh, genera hasta tres ocasiones claras de gol desde mi punto de vista, el Hércules tratando de controlar el esférico pero sin llegar claramente a portería, no tuvieron ni un disparo, no tuvieron absolutamente nada y en, hasta el punto de ponerse por delante incluso el Real Murcia con uno menos. Luego ya obviamente... En la segunda mitad, eh, tratando de reconfigurar un poco el equipo, con uno menos, el Hércules eh, con, con, con una vocación ofensiva mucho mayor, eh, con una directriz en el, en el descanso, pues obviamente, no, como tú bien dices, no se puede analizar mucho. Pero yo creo que en la pretemporada, el partido contra la Ibiza estuvo bastante bien, muy completo y luego el resto de partido ha sido una mezcla entre jugadores del filial, incluso del juvenil del primer equipo que quizá pues no han dado la talla en, en conjunto con, con el, los jugadores del, del primer equipo, así que sí que es cierto que no ha sido una pretemporada buena en cuanto a resultados en cuanto a nivel físico y tal eh, eso no lo sabe nadie nada más que ellos ahora mismo, no podemos decir nada y yo creo que la prueba de fuego obviamente va a ser el, el sábado contra Sevilla Atlético y pero bueno, no creo que yo no, no, no estoy de para nada preocupado ahora mismo de que si los resultados de la pretemporada van a influir eh, los resultados eh, en el juego del equipo. Al sí. fin y al cabo, yo creo que hay que valorar más adelante y, y ver cómo se desenvuelve el equipo. Están diciendo también en cuanto a nombres propios, eh, la verdad es que de defensa no ha trascendido nada. Hace falta un lateral izquierdo, hace falta un central. Se está hablando de que no vamos a necesitar otro. Otro portero, sino que Piedra va a ser el segundo. Eh, Alberto, no sé si a ti lo que te extrañó fue el partido. Yo creo que eso nos extrañó un poco al todo. El partido del Melillo, que de primeras no juegues con tanta gente habitual. O sea, que juegues con gente tanto del filial, pero que es verdad que tampoco tienes mucho más. Sí, pero. Pero, por ejemplo, el día del triangular, ahí me llamó mucho la atención que el Hércules mmm, en el. El Hércules empieza la liga nuestra. No me comparo ya con el Albacete, que no, no jugó ni un solo canterano. Pero es que el Hércules vino aquí y no jugó ni un canterano. Hubo jugadores que jugaron los dos partidos del triangular. Entonces, sí que es verdad que me llama un poco la atención que, por ejemplo, Alex Rubio en teoría, si viene otro, si viene otro delantero, yo creo que es el candidato a salir. Y sale en Alicante con él de titular. No le no, no, no veo mucho sentido a eso. Y, y ya os dije, me vuelvo a repetir. Mm, la pretemporada es para cargar, para cargar... Para hacer kilómetros, para tener kilómetros... Como de Como dice Microbio, dice, para bajar las cervezas de las vacaciones. Efectivamente, no, no, me, no me preocupa. Hombre, siempre es mejor ganar que perder, evidentemente. Pero no, no estoy... No estoy preocupado, pero estoy con la guardia... Con la guardia activa por, por el año pasado, ¿no? En plan... Soy consciente de que ya nos pegamos un batacazo el año pasado y, y a lo mejor hay que bajar bajar un poco a la tierra antes de empezar la liga y bajar el suflé y, y estar expectante a ver qué pasa estas primeras semanas de, de liga. Pero no, preocupado, preocupado de momento no. Eh, con ganas ya de que llegue el domingo a las 8 de la tarde. Eso sí que eso sí que tengo bastantes ganas de ver, de ver qué, qué pasa ahí. Que por cierto te preguntado, han preguntado por el tema de las entradas pues siendo un filial ya sabéis cómo va a ser el tema de la entrada, sí, lo anunciarán con suerte cuando se acuerden eh, nos pondrán en una esquina y, y adiós, muy buenas eh, bueno, mucho optimismo por el chat también, dice, ascendemos en abril a lo castellón, que se está comparando mucho el tema de la, de la pretemporada tema de la televisión también vamos a hablarlo eh, Alex, no sé si quieres lanzar alguna promo ya, quieres opinar sobre la pretemporada, las dos cosas está silenciado creo. Vamos a anunciar la nueva serie que a partir del próximo After se estrenará en Fan Real Murcia, una serie que le hemos llamado The Fantunes, que incluirá a los personajes de Fan Real Murcia eh, y a los jugadores y gente del entorno de Real Murcia, en plan caricatura. Eh, vale, eh, one second, y la pongo nueva sección que lanzaremos eh, una inspiración en marca Tunes, a la versión Real Murcia hecha por Paul por Esparso. He visto en Roma Online que el Real Murcia no juega playoff. Eh, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Próximamente. Próximamente saldrán muchos Deja. futbolistas del Real Murcia. Eh, por cierto, que me comentan. Ay, que no es microbio, que es microbio. Que soy un poco subnormal y lo estaba separando, pero es que es microbio. ¿Qué? Pensaba que nadie se iba a llamar a microbio, pero es que sí, me dice Jorge que de pequeño pillaba los virus y entonces eh, se quedó con ese moti. Pues nada, tío, espero que, que ya esas defensas estén más fuertes, que ya no, no, no te pongas tanto malo y, y estés por aquí viéndonos. Eh, o sea, por, hablamos un poco de la pretemporada, pero hablamos un poco. Hablamos también un poco de todo porque el tiempo al final nos come. Hemos hecho unas predicciones que estamos mucho tiempo eh, comentándoles. Entonces, como ahora justo le toca a Alex hablar de la pretemporada y me ha sorprendido una barbaridad su predicción, eh, supongo que para hacer esta predicción te habrá apoyado en lo que piensas de la pretemporada. Así que explícalo. Espérate, lo pongo en pantalla. Hay que decir que esta es la predicción de Alex Parson. No me la ha he hecho exactamente así, pero yo he cogido. Y no había puesto al Real Murcia, ni luchando por el liderato, ni luchando por el playoff. A mi, a mi derecha veis el, el mejor jugador, el que hemos elegido como mejor jugador de la temporada. Y a la derecha el máximo goleador. Spoiler, todos hemos puesto como máximo goleador a, a Garrillo. Yo creo que por la falta de competencia, porque no, no vemos a mucha gente más marcando goles. Aunque bueno, ahora Antonio nos explicará. Pero, pero bueno, Alex, venga... Eh, ¿Qué has visto en la pretemporada para que no ponga al Murcia ni entre los cinco primeros? Bueno, la pretemporada hasta día de ayer, los partidos que he visto. Eh, en primer lugar, he colocado a Ibiza, eh, tiene unos jugadores interesantes: Alex Gallar, José Naranjo. Eh, creo que es un equipo que, que puede acabar arriba peleando contra el propio Castilla y el Ceuta. Yo veo esos tres equipos luchando por el. El liderato, un Castilla con Nico Paz, Álvaro Rodríguez, y que bueno, que viene de dos temporadas siguientes cayendo en, en playoff. Y el Ceuta, bueno, pues la continuidad del entrenador tiene un gran goleador, aunque a nosotros no nos guste mucho. Bueno, de hecho, tiene a dos, a Rodri Aquino y también a Cristian. O sea, el Ceuta va a ser un equipo llamado a pelear por la primera plaza. Luego, en un segundo puesto, una segunda plaza para. Para entrar en playoff pondría a equipos como el Recre. El Recre, pues que mantiene una base, ha hecho unos fichajes interesantes. Hay que contar siempre con él. El Hércules, el Hércules en los dos partidos que le he visto me ha gustado bastante. Lo veo un equipo serio y es capaz de dar la sorpresa y meterse en playoff. Y luego, bueno, hay otros equipos como el Villarreal B, con jugadores como Alex Fores, Carlos García, Arnau Solá. Eh, que también eh, podría dar la campanada y meterse. Y el Intercity también. Es un equipo que ahora ya sí tiene un campo de fútbol donde poder jugar y bueno, ha hecho algún fichaje interesante. El Real Murcia, a día de ayer, yo no lo veo entrando en playoff porque eh, tiene una flagrante falta de gol. Entonces, si no marcas, no puedes meterte en los puestos de arriba. En el chat dicen que está tirando el contrabaffy. Yo lo veo que piensa eso, o sea, no, no, no es por la coña. Eh, por seguir, pa por pasar un poco. Vamos con el siguiente. Venga, Pedro, te tocaba a ti. Lo tuyo es verdad que, que, bueno, que podía ser un poco más de lo que se. de, que lo, de lo que nos podíamos imaginar. Sí, a ver si encuentro lo tuyo. Eh, bueno, venga, vamos a tirarle antes a Heredia porque no, no encuentro el de Pedro. Y Heredia, explícanos tu predicción. Yo creo que ese playo se parece mucho cambiando quizá algún orden a los que hemos hecho por lo menos yo. Y veo que tiene puesto como mejor jugador a, a Juan Carlos Real. Está silenciado. había puesto mejor jugador a uno que todavía no se había ni, ni anunciado. Así que está terrible que me haya tirado, eh. Por. Pues sí, pensaba que el único he el único que ha puesto a Juan Carlos Real, o el único que ha puesto al Murcia en Playoff. Que ya me estoy asustando. No, no, de Juan Carlos Real. El Murcia lo no hemos ah, puesto. Madre Dios tía, madre, madre mía, a ver si ahora ya sé yo el hace de, del 15. Pues Carrillo, más o menos, lo mismo que. Lo mismo que Alex. Y aparte, creo que es un jugador con gol de que va a alcanzar cifras de 10 goles fácil. Debería ponerse en 10 goles fácilmente. Juan Carlos Real yo creo que va a ser titular indiscutible. Es más, yo creo que el domingo lo vamos a ver de titular en Sevilla. Si no pasa nada, porque viene a entrenar habitualmente con el Cartagena. Fran lo conoce y va a tener fácil encaje en el sistema. Y en cuanto a la clasificación de del, los, los cinco primeros, eh, he dudado con el Recre y el Hércules. Eh, más con el Hércules que con el Recre. He mirado sus plantillas. No me terminaba de convencer la del Hércules un poco más. Ya os dije, me gustó, pero incluso ahora mismo me convence más la del Hércules que la del Alcorcón. Mi opinión. Eh, el Ibiza, yo creo que lleva un equipazo. Eh, se puede plantar con un tridente, creo que José Naranjo, Gallar y no, no me acuerdo quién. Ah, y. Modauda. Moda, y Modauda, moda, que estaba sonando ahora. Se puede plantar con ese tridente, yo creo que. Fuera de categoría, ha mantenido a jugadores, ha mantenido la base el año pasado, y, y creo que es el gran favorito del grupo. El Ceuta le sigue de cerca, porque por tres cuartos de lo mismo ha mantenido la base, ha hecho buenos fichajes. Nosotros creo que vamos a estar un escalón por debajo. Pero vamos a estar ahí. Y luego, espérate. espérate luego Intercity al Cal. Intercity, usted no lo veía. Que no sé a, a quién había puesto antes. El Intercity creo que tiene un buen equipo, pero he dudado porque el Intercity, el proyecto del Intercity, eso es un castillo en IP. En cuanto le sobre un poco, puede caer. No ha caído todavía, pero en algún momento la burbuja del Intercity tiene que explotar. Lo que pasa es que estando Sandroni, viendo los fichajes que han hecho la plantilla, se me hace muy, muy raro que no se metan a playo Y luego, por último, el corcón. Es verdad que no me termina de convencer mucho la plantilla que han hecho. Han confiado en un entrenador joven también. Pero no sé, le veo más la inercia del descenso. Se meterán ahí. Su campo, yo creo que se van a hacer fuertes. Y creo que al Hércules, a los jugadores, le puede pesar la presión porque han mantenido a algunos jugadores del, del ascenso. Y les puede la presión de jugar en un Hércules de primera federación, ya con aspiración a, a subir a segunda. Entonces he metido a Alcorcón, pero el, el Hércules lo he, lo he tenido muy en mente. Eh, están diciendo por el chat que si nadie ha puesto al Murcia primero, esperaros. Eh, <laughs> lo del Intercity, que dice Heredia, el Castillo de Naipes, alguno también se lo ha cargado. Dejaros, dejarnos en el chat vuestros primeros cinco clasificados. Y ahora creo que sí, tengo el de Pedro. Ahora sí, Pedro. Eh, Real Murcia, primero. Ibiza, Ceuta, Recre e Intercity. Mejor jugador de la temporada, Carrillo. Máximo goleador, Carrillo. Ahí tengo la Matiz, que bueno, lo voy a comentar. Eh, respecto a la clasificación, bueno, he decidido barrer para casa. Creo que algún año tiene que ser. Eh, ojalá sea este, cierto que la pretemporada, pues no ha ido muy bien. Pero bueno, creo que. Estamos eh, trayendo a jugadores que yo creo que pueden rendir bastante bien, a falta también de cerrar la plantilla con los posibles brasileños. Luego el tema de Bernai me ilusiona bastante, sinceramente. Más aparte, lo que ya teníamos, pues, como puede ser Carrillo, Alberto González. Eh, yo creo que puede ser el año, siempre lo digo, pero bueno, ojalá que esta vez sí. Y nada, eh, respecto a los demás. Eh, he dudado entre meter ahí al Hércules. Pues la verdad es sobre todo buena pretemporada y tal. Y también al Alcorcón recién descendido, pero he decidido decantarme por el Intercity, que bueno mantiene a Sandroni otro año más, que la verdad es que me gusta bastante como entrenador. Aparte ha estado en, bueno, en situaciones difíciles con el Intercity, que ha sabido reponerse y aguantar en primera red. Y bueno, aparte de que mantiene cierta base el año pasado, también ha hecho algún fichaje bueno y yo creo que puede dar mucha pelea. Además que ha traído también a Julio Gracia, que ojito con él. Y por otra parte, siguiendo con el recreativo, eh, bueno, también mantiene en este caso a Estabel Gómez, luego hay jugadores arriba importantes como pueden ser Calle Quintana y Celu, en la medular llega Luis Alcalde. Eh, luego también, pues en la defensa está Raúl Navas Y yo creo que además el recreativo, hay que recordar que también el año pasado estuvo en playoff hasta casi el final de temporada. Yo creo que puede estar ahí perfectamente, puede meterse. Por otra parte, el Ceuta, pues bueno, tiene a Rodri. Eh, yo creo que el año pasado realizó una gran temporada hasta el final, donde nos dejaron fuera. Eh, yo creo que se va a mantener, va a volver a repetir playoffs. Y del Ibiza, pues no lo he puesto primero porque he querido ser más optimista. Pero yo creo que el Ibiza tiene un plantillón y que va a dar mucha guerra. Y bueno, respecto al tema de Carrillo, a ver, de, hemos de decir que se han hecho algunas modificaciones al final. Pero bueno, yo mantengo a máximo volador Carrillo y mejor jugador, pues he puesto a él. Pero creo que Iriarte lo va a ser si no es Carrillo, es decir. Yo creo que Real Murcia este año va a tener un estilo de juego que quizás pueda favorecer más a Carrillo respecto al año pasado, pero creo que Iriarte la va a romper y me da la sensación de que si no es Carrillo, Iriarte puede ser perfectamente el mejor jugador y tengo los ojos muy puestos en él. Así que nada, estas son mis predicciones, no acertaré nada, pero bueno, ahí queda. Luego pasaremos facturitas en mayo. Eh, Antonio, te pongo la tuya y te explicas. Te carga al Intercity y mete al Villarreal B. Pues sí, a ver, yo creo que estoy olvidando todo, 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 estoy olvidando del Villarreal B, que es una cantera que acaba de bajar de segunda división y mantiene muchos jugadores importantes. Y es cierto que antes comentaba, creo que personales, forés, forés, probablemente se vaya a ir, están diciendo que se va a segunda división, pero bueno, más allá de eso, creo que tienen un mantienen un grupo bastante importante, es una cantera bastante interesante y también tiene jugadores bastante importantes, como puede ser, eh, este año eh, Ana la, por ejemplo en el lateral izquierdo, jugador de segunda división el año pasado. Real Murcia primero a mí no me van a bajar de este barco tan fácil, básicamente porque creo que en la pretemporada ha sido un poco engañosa la gente habrá visto a lo mejor uno o dos partidos de pretemporada y el resto lo habrá visto los resultados y ya está despotricando, pero yo creo que he visto cosas positivas del equipo creo que, es, que se está creando un equipo muy compacto de primera federación de estos tipos de, tipo de equipos. De estos típicos de equipos que tiene, es muy difícil de, de ganarle. Y creo que tienen eh, Mucha oportunidad de estar ahí arriba. Si lo hacen bien. Además, trayendo jugadores como puede ser el Juan Carlos Real. Creo que podemos subir un poco el nivel. Y luego, como he dicho, Villarreal B creo que va a estar ahí. Tengo la sensación de que de la, de la cantera más potente ahora mismo de. De, de este grupo de primera federación. El Castilla este año creo que está un poquito más flojo, o se han ido jugadores importantes. Eh, luego Ibiza y Ceuta, creo que no sorprende a nadie. Ibiza sí que es cierto que tengo muchas dudas en su entrenador, eh, que, que, con todos los respetos por supuesto. No me termina de convencer lo que ha propuesto, lo he visto que eran dos, tres partidos eh, esta pretemporada, incluso contra el, contra el Real Murcia, uno de ellos. Eh, no me ha terminado de convencer un poco, pero bueno, como ya digo, también creo que van a estar ahí porque, por lo mismo que Real Murcia, porque al final la pretemporada no es eh, síntoma inequívoco de cualquier, de, 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 de cualquier cosa. Sin ir más lejos, la pretemporada pasada, el año pasado, nosotros ganamos bastante, casi todos los partidos. Plantamos, por ejemplo, al Zaragoza, eh, ganamos al equipo árabe que vino, ganamos prácticamente a la Orihuela, a Lorca, ganamos a todo el mundo y luego nos estrellamos en, en la temporada. Luego, Ceuta. Creo que van a hacerlo bien, pero a mí todavía me falta un poco de. Me falta algo en el Ceuta. Creo que tiene muy buena delantera, pero luego la defensa no me termina de, de llamar la atención. Creo que es un equipo que de la delan en la delantera va a ser muy fuerte, pero luego va a sufrir en defensa, en las sensación que yo tengo. Luego ya veremos. Y luego ahí en el quinto puesto, más o menos como todo el mundo, ¿no? Hay una disputa ahí. He puesto al Corcón porque creo que me gusta mucho el entrenador que tienen. Es bastante joven y una idea bastante buena. Y además tienen dos tres jugadores bastante clave, como puede ser Rafael Llorente. O, o como puede ser Raikou, si no recuerdo mal eh, También han fichado Un lateral, Manrique, que es bastante bueno Y luego están ahí Pues el regre No me gusta para nada No me gusta nada, lo siento mucho Quitando el fichaje de Celu, no me gusta absolutamente nada Los fichajes que han hecho este año Creo que es una apuesta muy arriesgada Jugadores extranjeros, eh, jugadores jóvenes Jugadores de filiales De, de otra categoría Eh... No me termina de convencer, y creo que van a estar un peldaño por debajo del año pasado. Y luego ahí, pues, Intercity creo que también le va a faltar algo. A mí, digáis lo que queráis, no me termina de convencer Sandroni como entrenador para un equipo de que expira playoff. Es mi, mi pensamiento. Creo que su estilo de juego no es idóneo para ascender ni mucho ni para luchar playoff. Y luego eh, en esa terna, pues está Alcoyano perfectamente, que también lo han dicho por ahí, que tiene un equipo muy decente. Además, Vicente Parra, muy, muy buen muy buen entrenador, mucho tiempo ahí en Alcoy. Y Hércules también puede estar por ahí. En Mérida, decían por ahí, pero yo creo que a Mérida le falta un poquito porque la mayoría de fichas han sido todos de segunda federación. Así que esa es mi predicción. Y Loren, luego, Loren Máximo, lo, mejor lo, Carrillo Máximo Goleador, yo sabéis, eh, pues ya lo he dicho por algunos grupos, yo creo que este año va a ser eh, carrillo eh, muy importante, además también porque el balón parado del Real Murcia lo he estado siguiendo en todos los partidos de pretemporada y estamos dando un salto tremendo a balón parado, estamos creando realmente peligro eso es algo que en los últimos años no 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 era no, no no creábamos nada de peligro absolutamente nada y luego Loren creo porque creo que va a ser la primera temporada de Loren en el Real Murcia que va a poder estar desde el primer momento y que va a tener la eh, participación que debería de tener Loren porque recordamos que con Mario Simón no llegó a ser titular el año pasado vino a mitad de temporada y luego incluso le dieron dos MVP de la jornada y todo porque tuvo buenas actuaciones. Y creo que este año puede ser el año de Loren porque Fran Fernández apuesta mucho por los extremos y Loren tiene ese, ese punto de desborde que, con un poco de suerte y un poco de definición o un poco de pase, al final te puede dar todo. Y creo que es ahora mismo, si te tuviera que apostar por un extremo, de, el extremo más importante del Real Murcia, para mí es Loren Burona. Así que creo que, que por ahí van los tiros. Pues queda la mía. Eh, no he hecho mucha diferencia respecto al resto. Pero sí que es cierto que me he dejado por el camino. Mm, como bien ha apuntado a mi grubio, el A mí me está gustando mucho el, el Alcoyano, el equipo que está haciendo. Lo del Marbella, pues bueno, no lo veo tanto por el hecho de que está fichando a Vieja Gloria. Ha fichado ahora Bernardo, que hace nada, estaba en primero. Pero bueno, yo Ceuta primero. Veo que tiene un equipazo increíble. Que luego en el vestuario tengan lío o no, eso ya es su posición. Luego Libiza, me parece que tiene buena plantilla con, con lo que tenía el año pasado y lo que está fichando es de garantía. La verdad, como ha dicho Antonio, el entrenador es un, un poco un incógnito. Y el partido que nosotros jugamos contra ellos le hicimos daño. Luego Real Murcia tercero. Mm, no lo pongo primero. El año pasado si sí lo puse, este año no. Creo que puede ser bueno que no lo ponga primero. Así. Así no gafo. Luego Intercity. Yo confío sinceramente que el InterCity vaya a, a pagar al menos este año. O sea, porque yo creo que su carta todo o nada. Y, y van a sacar. Ya se ha visto. Que si no han muerto ya en no sé cuántos años que llevan ahí a la Gresca. Yo creo que este, que es su último, su último intento con todo. Van a tirar la casa por la ventana. El último el Arcorcón. Pues por lo que decía Dan Heredia, ¿no? Quizá la dinámica, recién descendido. Que al final tiene un presupuesto importante. Le está yendo bien en pretemporada también, por lo que estoy viendo por Twitter. O sea que yo creo que, que no es para nada descabellado. Y luego, mejor jugador, Iriarte. Creo que es más bien por la regularidad. Va a ser el tibio jugador que, digamos, nos obtuvo. Y luego, máximo goleador, Carrillo. No digo que no vaya a marcar nada de goles. Quiero decir que puede ser que marque 10, 12 goles. Incluso mejorando la cifra del año pasado. Pero también es verdad que a día de hoy tampoco tiene mucha competencia. Te pones a mirar el máximo goleador. Y es que no te sale otro que Carrillo. Así que bueno, hasta aquí nuestras predicciones. Luego volveremos en mayo o en junio. Eh, nos reiremos un poco porque diremos que el Murcia subió directo. Y todo contento Así que, bueno, mientras nos dicen que marca el Mallorca, eh, Alex, no sé si tienes camisetas futboleras por ahí. Y mientras, bueno, si lo quieres encontrar mientras, lo tiene y demás. Está silenciado ahora mientras lo estás buscando. Vamos a hablar ahora eh, rápidamente del tema de fichaje, lo que estaba sonando, que básicamente ha sonado, vale, lo tiene poco, pero hablaremos también de la cláusula multimillonaria de Cadorini. Y, y bueno, Alex. Amante del fútbol y de la moda. Camisetas Futboleras es el lugar donde encontrarás todo tipo de prendas deportivas, desde camisetas, pantalones, sudaderas, a un sinfín de productos personalizables y elaborados en alta calidad. Consulta el catálogo online en el enlace que os vamos a dejar en la caja de comentarios y ya sabéis que se hacen envíos a toda la, pe a toda la península. Camisetas Futboleras, réplicas de tus equipos favoritos. Al alcance de tu bolsillo. Pues sí, echarle un vistazo porque además con el código de descuento FRM10 tiene 10% de descuento, que eso siempre viene eh, fenomenal. Venga, vamos a hablar un poquito de, de eso que estábamos comentando. Eh, os creéis, bueno, dos cosas que me parecen surrealistas. Yo las suelto al aire y quien quiera hablar que, que lo hable. Pero os creéis, uno, la posible llegada de Atumán que recordemos que si llega va a ser como tercer central, porque esto es todo así. Y ojo, Victorigui, muchas gracias por los bits que estás dejando. Y si Victorigui dice que camiseta futbolera me hace las penas, échale un vistazo. Lo decía, el tema de Atumán y los 25 millones de cláusula de Cadorini. No sé si os creéis que. Pues las dos cosas, porque la verdad son es las dos cosas son un poco surrealistas. No sé, no sé quién quiere empezar. Heredia, dírale tú que. No sé, a, a ver, a mí, a tu no es no un jugador que me disguste, la verdad. Creo que aquí lo hizo bien, creo que tenía jerarquía, es verdad que era segunda federación. Al año siguiente está aquí, si sí es verdad que se fue al Sabadell. He visto hoy que juego, porque estoy investigando esta tarde, esta tarde me la tira de perro sacando información. Y, y sí que es verdad que este año en el Águila dicen que ha dado un nivel notable, el mejor, el mejor ¿no? jugador de la plantilla. Ha jugado, es verdad que ha jugado 20 partidos solamente, ha metido dos goles, pero yo creo que a Tumán para ser ese tercer central que te puede hacer las veces de, de pivote defensivo y tal, me lo puedo creer. Ahora, me pasa lo mismo que con el chaval este que dijo ayer, Ángel García para el extremo. Yo, a día 18 de agosto... Esperaba otro perfil de jugador más consagrado para terminar de cerrar la plantilla, tanto en el tercer central, si es verdad, lo va a tu como para ser el, el tercero cuarto extremo. Dicho lo cual, no se sé, no deja de ser un recorte de dudosa credibilidad. Lo que salió, y no sé, no sé qué, 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 qué grado de de certeza le podemos dar a eso, a esa información, entre muchas comillas que salió. Y en cuanto a lo de la cláusula de Cadorini, pues anecdótico. Dudo mucho que Cadorini llegue a alcanzar un, un nivel que le pueda reportar al Murcia 25 millones de euros. Lo dudo muchísimo. Entonces, si le pones 25 millones de euros, pues, pues yo qué sé, como, como si le pone como si le pones mil. Yo creo que no es algo anecdótico claro. y que tampoco sabemos si es verdad. ¿Y ha que salido... luego, eso es. Y que luego tiene que estar la. O sea, también tiene que estar la situación de que el Murcia esté en primero y, y que claro. diga, oye, que págame la cláusula, porque si el Murcia está en segunda o en primera red, te da un millón y estás que, que lo regales pues Se está pagando. Si sí, la, la prueba es las, las cifras que se han pagado este verano, medio millón, creo, por Uche, por el lateral izquierdo de del Recre. lateral izquierdo que ha fichado del Recre también. No me acuerdo cuánto era, era medio kilo, pues, ¿eh? Medio sí, kilo. también. Sí, régimen de... Y, y, y un par de jugadores también, rondando a los 300.000, 200.000. Entonces, no sé. A ver, es que ojalá, ojalá no reporte, aunque sea un millón. Será buena noticia, pero... No sé. También me parece una fantasma del medio, del medio brasileño que se la ha tirado. A ver, curiosamente nosotros pusimos la noticia. Y el periodista que escribió el artículo en el medio brasileño nos habló por privado en Twitter para decirnos que sí, que eran 25 millones de euros, que no se había equivocado, que no eran eh, 4 millones ni nada de eso, que eran 25 millones de euros y nos dejó especificado que allí en Brasil se llama multa y eso significa causa de rescisión, a ver, el dinero que tiene que pagar otro equipo para poder negociar con el jugador si el club no quiere. Pero vamos, que no creo que. Que llegue, ojalá subamos a segunda y Cadorini siga y meta 20 goles en segunda, subamos a primera y Cadorini se vaya por 25 millones y sea el menor de nuestros problemas. Ya te digo yo que eh, será el menor de nuestros problemas, pero bueno, hay que tener los pies en el suelo y no creo que pague mucho. Y de todas formas, eh, que yo esto no, no lo imaginaba, pero si la cláusula, me da igual que sea de 25 millones que de 4 millones, cuando te trae un brasileño con esa cláusula y se va directo al primer equipo o sea y al primer equipo y, y, y va a ser mmm, importante porque si tú estás y, haciendo no una sé, apuesta la, la cláusula la plan, la imagen esa que pasaste y que ya había aparecido en la página web del club eso sí. es verdad o es sí país? sí por pues lo visto era verdad O Ahí sea que me, parece, el primer me, me, me parece increíble que hayas tenido lo, el cuajo de darle al botón y subirlo a la web sin haberlo presentado porque eso, para subirlo a la web tienes que tener la ficha hecha entonces no sé, no sé, me parece surrealista. Alex. Eh, Luego hemos estado hablando por el grupo de Fan Real Murcia. El tema de los brasileños que vienen a jugar a Europa eh, necesitan al menos seis meses, al menos, eh, seis meses de aclimatamiento al fútbol europeo, porque lleva otro ritmo, otra velocidad. Y lo hemos visto incluso con jugadores de élite. Yo me acuerdo cuando a Robinho lo fichó, el Real Madrid. Me parece que debutó contra el Cádiz, hizo el partido de su vida, el partido de la temporada que estaban todos los madridistas locos, y luego ya no volvió a rascar bola en esa temporada. Ya en la siguiente sí, fue un magnífico jugador. Pero eh, este jugador eh, Calorini y sus compañeros, igual el portero, le cuesta menos. Pero eh, el tema de la aclimatación va en serio. No van a llegar aquí y van a empezar a funcionar. Necesitan su tiempo. Y en cuanto tú lo pongas en el primer equipo y te falle un gol, pues ya tienes a la granada pitándole y que si hemos traído a, a un muerto. Sí, al final, pero también es lo que tiene la apuesta, porque yo estaba leyendo mucho por Twitter, no sé que, 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 que mucho melón sin abrir, o, o al final tampoco tiene tanto melón sin abrir. Lo que sí me preocupa, entre comillas, es que, por ejemplo, el otro fichaje que Kenneth Soler, del español, es un extremo senior. Y que por lo visto sí que, sí que arrastra lesiones. Por su. Lo que he leído. Por su estilo de juego. Se ve que es un extremo muy potente. Y Ángel García dijo que prácticamente estaba cerrado. Y que viene. Pues bueno, viene de, de lesión. No muy grave. Pero ha estado fuera por lesión. Entonces, claro, empieza a sumar a Boaten. Empieza a sonar a Nine. A. a este chico del español B. Al final se te hace uno. David Vicente. Hemos fichado. Pero Benito. Eh, Carlos Rojas. Si quieres digo todo el equipo. Si es que la mayoría. Yo entiendo que esa es la duda que, que tenemos. De todas formas, Pedro, más allá de las lesiones de fichaje y demás. Ayer también saca el nombre. O al menos el interés. Ángel García de Mourat. Eh, delantero murciano que está en el Elche. Claro, te pones a contar. Y es que en delantera. Si vienen todos los que suenan, se te queda Carrillo. Cadorini, Pedro Benito, Mourat. Contamos que Ale Rubio sale cedido, o sea, te quedas con cuatro delantero cuando normalmente va a jugar con un 4-2-3-1. Sí, a ver, también hay que tener en cuenta que quizá algunos de esos puedan caer a lo mejor más a banda o media punta. Que esperemos que sea así, porque si no, yo creo que va a haber un sobrepoblamiento en esa posición. Eh, no sé, yo creo que, a ver, Carrillo será. Lo más seguro es que más juegue de todos ellos. Luego Pedro Benito a lo mejor quizá más como entrando desde el banquillo. Habrá que ver también, bueno, si finalmente viene Murat. Pero es cierto que parece que se te acumula. Igualmente, en este caso, esperemos que por lo menos se pueda acabar configurando bien. Que a poder ser que no nos quedemos escasos en esa posición como el año pasado, que yo creo que nos faltó. La cuestión es que, claro, ¿qué harías con esos jugadores que quizá en teoría jueguen menos, como a lo mejor puedan ser pues, Pedro Benito, supongo que Ale Rubio saldrá? Habría que intentar eh, asentarlos bien en la plantilla y que conozcan el rol que puedan, pues al final en el rol que puedan participar. Así que yo creo que va a estar un poco en cómo lo puedan configurar y por supuesto también cómo acabe el mercado de verano, que pues todavía queda por ver quién puede llegar o quién no. Pero bueno, que queda pendiente el tema y la verdad es que esperemos que no nos acabemos también saturando en esa posición. Ayer a altas horas de la noche en nuestro grupo de WhatsApp comentábamos: pues eso, el tema de que quizá muchos delanteros. Y a ver, lo decían por ahí en el chat: eh, que Pedro Benito igual se va si viene Mourad. Yo creo que no. Y hay que decir: que, y no hay que ser injusto tampoco con Pedro Benito. Pedro Benito ha hecho una buena pretemporada, quiero decir. Físicamente se le ve bien, te aporta algo distinto, porque Murat Carrillo, Cadorini, no creo que tengan esa potencia en carrera que tiene Pedro Benito, pero hay que ser realistas. A día de hoy, eh, quizá el Murcia esté diciendo a nivel deportivo, diga: Pues. Mmm, lo mismo el fichaje de Pedro Benito visto con perspectiva, no hubiera sobrado. Pero eso no quiere decir que esté haciendo una mala pretemporada, eso hay que decirlo. De hecho,. Yo creo que es un delantero muy diferente a lo que te va a encontrar, porque si te quedas con Carrillo, Murat y Cadorini, pues, ahí vamos, ¿no? Que por cierto dice Chatinica que Murat ha jugado un minuto y el descuento con el Elche, o sea que veremos si es real o no que, que quiere salir. Y por ir terminando, queda, bueno, menos de una semana para que empiece lo, la liga, no sabemos dónde vamos a ver la competición. Esto no es ninguna sorpresa. Esto no es ninguna sorpresa. No sabemos ni lo que hay que pagar, ni dónde se va a ver, ni nada. Y sale el otro día una información de U Sport: es que, bueno, que ya sabemos que Rocha se iba muy bien ahora con Tevez. Que quizá pueden llevarse los derechos a la Liga Más, que es una plataforma de streaming que, la verdad, que si mantiene los, los planes que tiene hasta ahora. Son unos muy buenos planes porque al menos el precio es bastante barato. Y mejor calidad porque es la liga. Entonces no sé vosotros. Mmm, bueno, el trato que le da la refa a la competición ya sabemos que es basura. Pero si os gustaría que saliera FFTV. Si más vale bueno conocido que. malo conocido que bueno por conocer. O, o qué pensáis vosotros. Un inciso, que por cierto nos vendieron el año pasado, que esto se iba a ver en la 4, eh, en Mediaset, y el año pasado estaba Deportivo, Castellón, Málaga, Córdoba, este año está el Hombre, Murcia ver, yo, y dos más. Lo que, tengo, lo que tengo claro es que si hay alguna forma de que esta competición llegue a, en algún momento a, a retransmitirse por un canal nacional, eh, tiene más posibilidades si salía con la liga. 100%. Eso está clarísimo. No sé si en el 4 o en el 5, pero en GolTV, por ejemplo, que es el canal que la liga controla, si te alías con la liga, tienes muchas posibilidades de que GolTV te retransmita uno o dos partidos por la jornada. Seguro, vamos, seguro. Y El año pasado, que teníamos dudas de si le era rentable a FFTV la primera federación, este año, como bien ha dicho Javi, sin las aficiones de Deportivo, ni de Málaga, ni de Córdoba, ni de Castellón, te estás quitando a lo mejor... Si suma entre todas, a lo mejor 60 o 70 mil personas que están viendo la, la aplicación, que ahora están viendo segunda división. Eh, sí, contando los equipos que han subido, que tampoco tienen tanta afición de, de segunda federación a primera federación, a lo mejor incluso el FFTV la que dice, oye, que no. que págame mínimamente lo que sea, que yo no. Pre preveo que voy a tener pérdida. Así que habrá que verlo, pero vamos, tendremos que saberlo como muy tarde. Viernes, digo yo, ¿no? Que... El, 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 el domingo el, domingo a, la, el domingo a las 7 lo sabremos. Hay que decir eh, también que eh. la, la web de FTV está actualizada. O sea, que FTV, la web está a punto de que le pongan el, el precio, la suscripción, y que le pueda suscribir. Pero que bueno. Eh, dice Microbio que es fan real Murcia TV pues mira con esas suscripciones que estás dejando lo mismo compramos los derechos que visto lo visto tampoco está para mucho eh, Pedro Alex no sé si queréis comentar algo de esto vamos cerrando bueno yo creo que a la altura en la que estamos es cierto que aquí pues en esta categoría se hace todo último a la siempre pero hay la sensación de que va a seguir Fest -TV, que se llegará a un acuerdo un año más mínimo ya el que viene Dios ahora pero bueno, eso yo creo que se van a retransmitir ahí. El precio, pues yo no creo que dispare mucho, supongo al del año pasado y, y que va a seguir siendo algo similar a pesar de esta incertidumbre que estamos teniendo hasta última hora. Pero lo que está claro es que se va a tener que retransmitir en algún lado y yo creo que me apuesta a no, yo lo último ya decir eh, lo hice la isla o lo de lo de que lo pongan en fibranet. No creo, porque si la 7 ya el año pasado no podía pagarlo, Fibranes menos. Que estaría muy guay que la 7 volviese a hacerlo, pero pero no tiene pinta de que la 7 no vuelva, no vuelva a retransmitir. Así que nada, FestV, con suerte se te paran 3-4 veces por partido y con suerte no te pierdes ningún gol y ya está. Y tú pagas 13 euros al mes y, y a confiar y a cruzar los dedos. Pues señores, mmm, eh, una, una cosa, sí. una cosa por poner en situación así general, mmm, faltan por anunciar confirmados supuestamente los dos brasileños. Ayer dijo Ángel García que en el solé es, que está inminente, tan inminente para el manager de Murcia, no es, por lo visto. Y sin contarlo a eso, faltan tres fichajes más. Y Muy es bien. verdad que no queda mucho tiempo. Mínimo un central más te tienes que traer, un lateral izquierdo, vamos a ver si se han ido sub-23, porque con los brasileños la ficha sub-23 queda más o menos resuelta, podría hacerte un lateral no. senior perfectamente. Y luego ya veremos eh, si de delantero tengo, hay alguno. Tengo una teoría, viendo, viendo las convocatorias, me metí a la convocatoria de Albacete, Antonio Pacheco no fue convocado el otro día, si con la lesión de Isi se busca un centrocampista sub-23. Toche conoce a Goyrillo y a Felipe. Pues es candidato y más ahora. Y sigo Gómez. Y si Gómez un destrozo mínimo hasta noviembre. Entonces, entonces eso. Según mis cuentas, la fantasma Tumán sería el tercer central. El ucraniano, aquel famoso, sería el lateral izquierdo. Pacheco, el medio centro sub-23. Y Moura que creo que es una fumada también, el delantero. Pues no sé qué, la verdad es que si pasa eso no se quedaría para nada mal equipo. Bueno, algunos de aquí de los presentes mañana tienen que trabajar, otros tienen que madrugar por diversas circunstancias. Así que Alex, te dejo que cierre. Bueno, sin más, os envío a todos un saludo. Gracias por estar con nosotros y os emplazo hasta un próximo episodio. Chao. Chao, chao, chao. chao.